pesinga male sita tungenge pari. Chimenzi tali wixinga no pita tingen bar. Aponda guana mukuti ni wakat guana muku. Kutsuka lo que na lindi kutu escaguche tmenzi. Tipenzi pesinga male sita tungenge pari. Chimenzi tali wixinga no pita tingen bar. Aponda guana mukuti ni wakat guana muku. Cuando que na lindi kutu escaguche tmenzi. Asalina ya tuch kwandira chen kuche malesi. Inga no se será tika yanguri en tu matir. Una cosa de chanes kwe changari tangelika. Utsu kwa lo que na lindi kutu escaguche tmenzi. Asalina ya tuch kwandira chen kuche malesi. Inga no se será tika yanguri en tu matir. Una cosa de chanes que changa carita angelical. Con su cual lo que na lindi con tu escarguche tlindi. Y el saludo para los hermanos Gaona de la Mesa de Casares y sus toros impresionantes. Sirahuén, Michoacán, el espejo de los dioses. ¡Eso! Para toda la gente de la sierra michoacana, Tarasca, Purépecha. Y tráiganse las guarecitas para bailarlas. Orgullosamente michoacanos, con nuestras culturas y tradiciones, y hasta el cielo viejo Guadalupe Juiriz, con cariño de todos tus hijos. Michoacán, hasta San Luis, Missouri. Zapatéyele, zapatéyele bonito. Arremánguese, oiga. Báilele, báilele, báilele. We'll be right back.
Informen a sus hijos según el Evangelio, para que así puedan ellos algún día incorporarse para siempre a su familia celestial. Colma de bendiciones a tu hija Ana Bárbara, para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre. Dé calor a su hogar con un amor puro y con su afabilidad valorosa. Bendice también a tu hijo Efraín, para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y padre providente. Concede paz santo a esos hijos. Ustedes son todos. Con gozo vienen ahora a la iglesia a darle gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a presentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente en la celebración de este sacramento. Papás, ¿qué nombre quieren dar ustedes a su hija? Ay. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para ella? El bautismo. Ustedes, papás, que piden el bautismo para su hija, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarla en la fe, para que guardando los mandamientos divinos, ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? Sí. ¿Ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los papás de esta niña a cumplir con esta obligación? Sí, padre. La comunidad cristiana te recibe con alegría. En nombre de ella, yo te marco con la señal de la cruz. Y ustedes, papás y padrinos, también hagan sobre ella la señal de la cruz. Hermanos, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Vuélvase a Él y quedarán radiantes. Jamás se sentirán decepcionados. El Señor siempre escucha al afligido. De su tribulación lo pone a salvo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. A quien teme al Señor, el ángel del Señor lo salva y cuida. Prueben, prueben, verán qué bueno es el Señor. Dichoso quien en Él confía. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Guarda del mal tu lengua y aleja de tus labios la mentira. Apártate del mal, procura el bien, busca la paz y síguela. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo. Sus oídos escuchan sus lamentos. En contra del malvado está el Señor. Borrará de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al que lo invoca y lo libra de todos sus tormentos. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que agobia el desaliento. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Son un adorno, ¿verdad? Y el sábado santo, que se prepara el cirio, se le colocan, son unos clavos, pero hay que calentarlos para que se metan y se adhieran ahí, si no, pues no, pues se adhieren. Bueno, pues esto es lo que pasa también con las plantas. Ustedes han oído hablar de los injertos, porque pues, aquí son alfareros, pero a lo mejor les ha tocado oír por ahí, cuando quieren mejorar la fruta, alguna cosa, pues le cortan de uno y se lo injertan al otro, ahí se lo pegan, ¿verdad? Ya los especialistas les pelan bien, ¿verdad? Y luego los amarran y les ponen cera de Campeche, y no sé, para que prenda, para que se adhiera, y pase a formar parte de ese árbol, ¿verdad? Que está ahí, que lo injertaron. Bueno, también pues han oído ahora ya, está de moda las cirugías plásticas. Cuando alguna persona sufre sobre todo quemaduras o la mordedura de algún animal o alguna cosa, entonces le quitan piel de alguna parte de su cuerpo y se la colocan a la otra parte que fue dañada, fue afectada, ¿verdad? A veces nos quitan de las pompis un pedacito para ponérselo a la mano que está, a lo mejor por ahí se dañó. Y ahí están cuidando de que se adhiera, que la piel de las pompis pase a formar parte ahora de la mano, del brazo, ¿verdad? Y tienen cuidado. Bueno, pues esas imágenes nos ayudan a entender lo que acabamos de escuchar. Por el bautismo nos pasa lo mismo que los clavos, quedamos adheridos a Cristo. Cristo es el cirio, de hecho el cirio representa a Cristo. Entonces así nosotros quedamos injertados en Cristo por el bautismo. Nos pasa lo mismo, como el arbolito queda injertado, como la nueva piel que te la ponen en otro lado y hasta que se hace otra vez parte de aquella otra piel. Bueno, pues es lo que sucede en el bautismo. Ya no somos aparte, sino le pertenecemos a Cristo. Estamos injertados, metidos en Él, o como decía aquí, clavados en Él. Y esto pues es gracias a este sacramento de la iniciación cristiana. Pasamos a formar parte de Cristo, de su cuerpo, formamos parte del pueblo de Dios, quedamos consagrados como lo más grande que existía en la antigüedad, sacerdotes, profetas y pastores. Pero esto, pues hay que cuidarlo, o sea, si nos descuidamos un rozón, se van a caer los clavos. Si el injerto que se le puso al árbol no se le cuida, pues algún maldoso o alguna cosa lo desprende y se va a secar, no va a servir para nada. ¿Qué tenemos que hacer para permanecer unidos a Cristo, para que no nos desprendamos de ahí? Dice Jesús, cumplir los mandamientos. Permanezcan en mí y en su amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mí, amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en él. Nacieron santos, se hicieron santos, comenzando con nuestro santo patrón, San Nicolás de Bari, pues también un día lo bautizaron, lo confirmaron, hizo su primera comunión, después pues respondió al llamado que Dios le hacía como sacerdote, luego como obispo, y vivió la vida cristiana en su máxima expresión, pues se hizo santo. Pero no es que hayan nacido santos, también ellos se bautizaron, se confirmaron. Lo que pasa es que pues sí entendieron los sacramentos. Nosotros el día que los entendamos, pues, también vamos a ser tan santos, que no quiere decir que nos den culto en una iglesia, sino que lleguemos al cielo, porque si no entramos al cielo, pues ya no vamos a ser santos.
Entonces lo importante es que viviendo nuestros sacramentos lleguemos al cielo. Por eso pedimos su intercesión para que la niña, como decía una de las peticiones, con los ejemplos, consejos, ejemplos de sus familiares, pues viva la vida cristiana. Van a decir, te rogamos hoy. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. San Nicolás de Bari, ruega por nosotros. San Felipe de Jesús, ruega por nosotros. San José, Guillermo y Padres, ruega por nosotros. ¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Ahora sí creo. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Digan en voz alta, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor, amén. Papás, ¿quieren que su hija sea bautizada en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí, pues ahora sí le tomamos, padre. ¿Cómo se llama? Allí. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te unja con el crisma de la salvación para que, incorporada a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta, de Cristo rey. Ya has sido transformada en una nueva criatura y te has revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca que llevas sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiana. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de tus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. El bautismo es la fe que Dios nos regala como un don para que iluminemos nuestro peregrinar por este mundo con la palabra, con las enseñanzas, con los ejemplos de Jesús. Como la niña todavía no se puede hacer responsable de este regalo, queda bajo la custodia de papás y padrinos. Ella, para su primera comunión, para su confirmación, pues ya la recibirá en sus propias manos. Por ahora ustedes son los responsables. La toman los cuatro. Así, padrino. Recibe la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que esta niña que ha sido iluminada por Cristo camine siempre como hija de la luz y, perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Por el bautismo se llama y es hija de Dios, de manera que lo puede llamar ya cariñosamente papá. Todavía no tiene la capacidad para ello y por eso ustedes, papás y padrinos y la comunidad aquí reunida, le prestamos nuestra voz para que ella por primera vez se dirija a Dios como su padre, repitiendo la oración que el Señor nos enseñó. Decimos, Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios sabe los serios compromisos que han adquirido con él y con la niña, y por eso pues los bendice a papás y padrinos. El Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo nacido de la Virgen María, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna que ha hecho brillar sobre sus hijos.
Thank you.
saca que va para el mami. No te dijo, no. Thank you.
Dios me ama ya.
Dios me amo ya. Dios me amo. 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 Dios me amo ya. 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 Dios me amo. 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 Gracias.
Thank you.
Al brusco de los sentimientos, por empecha. Seguimos avanzando rápidamente. Sale aquí esta banda de tiempo a Aretes de Querétaro, al brusco de los sentimientos, por empecha. Y seguimos avanzando rápidamente. No más pirenguas, más temitas. Seguimos. Dios me ama. Ahí seguimos mandando saludos para todos los presentes, para los nuevos compadres, claro que sí. Yo quiero que se quede en tu casa.
Aquí merito de Santa Fe de la Laguna. ¡Sale, buen sol, vamos! Esta pileta va dirigida para la vocalista, pues, a ver si recuerda esta bonita pilegua. ¡Sale, quiso, dice, y así, sale, baja la ronda! Sale, seguimos avanzando rápidamente. Vamos en este momento de lengua. Algo de la composición de acá, de Tatagapito Rojas. Chesca, escuché, me enseñan al lado, sí. Y esto se me dice. Thank you.
Pequeño refrigerio que nos están invitando al sabroso churipo y las coronas, claro que sí, y ahorita continuamos con más.
Nos encontramos en esta localidad de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, para llevar a cabo el matrimonio civil entre Leonardo Rafael Sinzún Flores y María Yolanda Antonio Ramos. La persona que el día de hoy tiene el gusto y el placer de llevar a cabo esta ceremonia del matrimonio civil entre Leonardo Rafael y María Yolanda, su amigo y servidor Octavio Desbarriga Ramírez, oficial del registro civil del municipio de Quiroga, Michoacán. De esta manera, yo le pregunto a Leonardo Rafael Sinzún Flores si viene por su propia voluntad a contraer matrimonio civil. Muy bien. De igual manera, le hago la misma pregunta a María Yolanda Antonio Ramos si viene por su propia voluntad a contraer matrimonio civil. De igual forma, les pregunto a los cuatro testigos, a los papás de los dos, si hay algún impedimento legal para que se lleve a cabo este matrimonio civil. La pregunta para todos. Papás, testigos, familiares y amigos que nos acompañan el día de hoy, ¿hay algún impedimento legal para que se lleve a cabo el matrimonio entre Leonardo Rafael y María Yolanda? No todos contestaron, Pero no hay ninguno, aquí estamos seguros que no. En este momento, Leonardo Rafael, María Yolanda, les daré lectura a su cartilla matrimonial o epístola de Melchor Ocampo. Es un documento que les tengo que leer aquí de manera pública ante todos los presentes. De esta manera, les hago de su conocimiento que el matrimonio es un contrato que se celebra ante la autoridad civil. Para su concertación, bastará que las personas que lo soliciten cumplan con las formalidades que establece la ley y se presenten ante dicha autoridad a expresar libremente la voluntad que tienen de unirse legítimamente en matrimonio. Las personas que lo contraigan en los términos expresados gozarán de todos los derechos y las prerrogativas que las leyes civiles y familiares conceden a las personas casadas. El matrimonio civil
debe contraerse entre dos personas mayores de edad y con capacidad de ejercicio. La bigamia y la poligamia, es decir, tener más de un matrimonio al mismo tiempo, están prohibidas y sujetas a las penas que señalan nuestras leyes vigentes. Asimismo, se sancionará quien lo contraiga viciado en nulidad o con otros impedimentos, o usando la violencia o usando el engaño. Habiendo escuchado lo anterior, Leonardo, Rafael y María Yolanda, les voy a pedir que se pongan frente a frente. Se van a tomar de sus dos manos. En este momento les haré la pregunta importante, la pregunta oficial de este día, de esta ceremonia. Me van a contestar de manera fuerte, de manera clara, que escuchemos todos los aquí presentes. Leonardo, Rafael, Sinsun Flores, ¿aceptas como tu legítima esposa a María Yolanda Antonio Ramos? Sí. Bien. María Yolanda Antonio Ramos, ¿aceptas como tu legítimo esposo a Leonardo Rafael Sinsun Flores? Muy bien. Habiendo contestado con un sí, pasamos a la firma del acta de matrimonio. ¿Cómo te dice Leonardo, Rafael? Muy bien. Sí. ¿Y a ti, Yolanda? ¿María o Yolanda? Yolanda. Muy bien. Yolanda. No, no, bien, faltan todavía aquí. Son tres actas de matrimonio. Una se las entrego a ustedes, una se queda en el registro civil de Quiroga y una se va para el archivo de Morelia. Por eso es que son tres. No crean que se están casando tres veces, Thank you.
del acta de matrimonio. Y Antonio Ramos, de acuerdo con lo establecido en la legislación familiar del estado de Michoacán de Ocampo, el matrimonio es la unión legítima de dos personas para realizar una comunidad de vida permanente en la que se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Les repito esa última parte: respeto, igualdad y ayuda mutua. Esa es la parte, es la base del matrimonio civil. Las personas que contraigan matrimonio están obligadas a socorrerse y ayudarse en todo momento y en todo lugar. Procurarán que todo lo legítimo. Decirles que no hay ningún secreto, realmente no hay una varita mágica, no hay una frase en específico que yo les pueda decir para que esto funcione. Pero yo lo que sí les puedo sugerir es que hay que comenzar con el respeto. Hay que comenzar respetándonos, todo lo que abarque el respeto es fundamental para mantener la paz, para mantener la armonía, no solamente dentro del matrimonio, sino en la sociedad en general. Por medio del respeto podemos evitar mucho, nos ahorrarnos muchas peleas y muchas complicaciones. Decirles que hombres y mujeres somos muy distintos en nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, forma de hablar, forma de actuar, somos prácticamente distintos en todo. Pero ante la ley tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Cada uno tiene sus ocupaciones, cada uno tiene sus roles, pero mismos derechos y mismas obligaciones. Es decir, valemos exactamente lo mismo. De esta manera, pues no me queda más que desearles mucha felicidad. Desearles que cuando tengan problemas también tengan la capacidad y la sabiduría para poderlo resolver. De esta manera, con las facultades que me otorga el gobierno del estado de Michoacán, así con las que me otorgan las leyes y la sociedad, los declaro solemne y legítimamente unidos en matrimonio, con todos los derechos y las obligaciones que las leyes civiles y familiares conceden a las personas casadas. Ahora sí, Leonardo, puedes besar a tu esposa Yolanda. Yolanda, puedes besar a tu esposa Leonardo. Un fuerte aplauso, por favor. Ahora sí ya legalmente esposos con todas las de la ley. Un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Sale, que da mi nombre.
cambian lenguas. Dale, sale que te pago la invitación de esto. Banda CJ. Con Picuares.